Nuestra tierra nos lleva hoy a Puno, esa maravillosa región del sur de nuestro país que todos asociamos con el lago Titicaca, aunque es muchísimo más que el solo lago. Adelante, compañero, por nuestra tierra desde Puno. Gracias, Fernando y Mávila. Muy buenos días. Directo en directo nos encontramos aquí en el Puerto Muelle para poder visitar los diferentes puestos de artesanía. Y en esta oportunidad conversamos con el señor David. Señor David, ¿cómo va la venta en sus puestos de trabajo? Bueno, ante todo, muy buenos días a la ciudad de Puno y a todo a nivel nacional. Y agradezco esta oportunidad a RPP Noticias por darme esta bendición. Bueno, nosotros estamos un poco bajo de negocio. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué ha pasado? Cuéntenos. Bueno, no, primero nosotros hemos sido afectados por la pandemia y después el problema que ha habido, ¿no? Las huelgas y el sector turismo ha sido bastante afectado, por ese el motivo. ¿Qué es lo que usted está ofreciendo al visitante nacional y extranjero? Bueno, nosotros al visitante, sobre todo nacional, que están visitando, porque turistas extranjeros ya no están viniendo, siempre les invitamos que vengan acá. Nosotros somos los productores que elaboramos las prendas de fibra de alpaca, de ovino, y también tenemos cerámica, tenemos de peletería, bordados, entelar, y todos esos productos que las señoras artesanas elaboran en sus puestos. Ustedes están elaborando a base de la fibra de alpaca. ¿Qué es lo que el visitante adquiere más? Bueno, ahora anteriormente no valoraban la fibra de alpaca los nacionales, ni siquiera los puneños, pero ahora sí ya valoran los turistas nacionales que vienen a visitarnos, valoran la fibra de alpaca. Por eso nosotros siempre nuestros padres también han sido artesanos, nos han dejado esa artesanía para que nosotros sigamos con esa artesanía, demostrando nuestra cultura de la región de Puno. ¿Cuál es el producto más preferido? El producto más preferido es de la fibra de alpaca y de ovino. De ovino porque a veces por este momento están haciendo frío y el ovino es más caliente. Y también nosotros no estamos ofreciendo, ¿no?, las máscaras, como uno es, ¿no?, esto que se llama patrimonio, ¿no?, a nivel cultural de la nación y mundial, incluso, ¿no?, que se ha declarado, ¿no?, la fiesta de la Candelaria, la fiesta más grande de la ciudad de Puno, y por eso también no vienen a visitar a la mamita Candelaria, y también llevan productos de la máscara, de la diablada, del moreno, huacahuaca. También esos productos nosotros elaboramos en miniatura, en cerámica, en todas esas cosas. Fue la participación del señor David Apaza, presidente de las 5 organizaciones y que agrupa a más de 263 artesanos en el Puerto Muelle. Directo en directo, RPP Noticias.